Jóvenes murieron ahogados en el trópico cochabambino. Ambos llegaron a esta zona para participar de la Feria del Pescado. Se habría precipitado detrás de la tarima de ese evento que había en ese lugar. El examen forense determinó que Pablo Guzmán Sanabria, de 28 años, habría muerto debido a que cayó de un barranco de 20 metros de altura en la zona del Playón, en Villa Tunari. Él desapareció el pasado domingo en la madrugada durante la realización de la Feria del Pescado. Él hubiese ido por temas de necesidades fisiológicas detrás del escenario, que es el lugar donde se encontraba esta parte hueca y donde presumiblemente hubiese caído. Además, en la zona de Tres Arroyos, distante a 14 kilómetros de Villa Tunari, la policía realizó el levantamiento legal de una mujer de aproximadamente 25 años que habría muerto ahogada el pasado fin de semana. La causa de la muerte sería asfixia por sumersión. A la fecha no se ha presentado ningún familiar a la morgue del hospital de Villa Tunari con relación a esta jovencita que continúa en la morgue. Según señaló el comandante departamental de la policía, ambos casos se deben al consumo desmedido de bebidas alcohólicas durante la Feria del Pescado realizada este fin de semana en la población de Villa Tunari, en el trópico cochabambino.